Otro golpe contundente asestó la Policía Nacional al tráfico internacional de droga al incautar en el municipio de El Rama, región Costa Caribe Sur del país, la cantidad de 5 kilos con 462.9 gramos de cocaína valoradas en $136,572 estadounidenses. Así lo dio a conocer el comisionado mayor Otto Portillo, jefe policial de la Delegación Departamental de Celaya Central. La droga fue encontrada en la camioneta placa M278817, conducida por Néstor de Jesús López Castro, de 31 años de edad, quien estaba acompañado de José Antonio García López, de 33 años, y Dervin Jarquín López, de 29 años, a quienes les encontraron 5 paquetes rectangulares. Esta es la segunda incautación que realiza la policía en lo que va del año. La primera fue cerca del puesto fronterizo de Peñas Blancas, en Rivas, donde se detuvo a una persona de nacionalidad costarricense que transportaba droga valorada en más de $13 millones. En cuanto al narcotráfico nacional, las autoridades ya presentaron los resultados de las incautaciones nacional del 2021. En la relación policía-comunidad realizamos como logro, tenemos 127.916 planes preventivos con la ocupación de 5.097 armas de fuego ilegales, realizamos 91.457 profilaxis a focos delictivos en la vía pública y desarticulamos 2.073 topes receptores de objetos robados para prevención de la violencia y de los delitos de mayor peligrosidad. Realizamos 7.730 registros o allanamientos en expendios de drogas en los barrios del país, logrando la incautación de 64.67 kilogramos de cocaína, 4.64 kilogramos de crack y 11.998 libras de marihuana. Cabe resaltar que en todo el año 2021, en todo el año, desde enero hasta diciembre, no se reportaron homicidios por enfrentamiento de grupos juveniles o pandillas y tampoco se presentaron alteraciones del orden en la vía pública protagonizados por jóvenes y adolescentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.